Hola, bienvenidos a este Facebook Live de Salud 180. El día de hoy estamos muy contentos de que nos acompañe con nosotros la especialista Gabriela del Follo Colinas. Ella cheque nada más su CV. Es química farmacéutica, nutrióloga y especialista en cosmética y dermocosmética. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. No, pues un gusto. Y también está aquí con nosotros nuestra editora estrella, María Gallardo. ¿Cómo están? Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa, sean hombres o mujeres, no importa. A todos nos interesa y es sobre tips para evitar el envejecimiento. Entonces, Gaby, vámonos por lo más general. ¿Por qué ocurre el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento es un proceso natural. Todos vamos envejeciendo, ¿no? Pero a partir de una edad, a partir de los 40 años, 35, empieza a ser más evidente. ¿Desde los 35? Sí, a partir de los 30-35 la producción de colágeno ya disminuye muchísimo, pero a partir de los 40 lo empezamos a notar. A la hora de hacer deporte igual ya nos cansamos más. Bueno, yo creo la que la pata de gallo, sí, ahí empiezan las arrugas. Empiezan a verse esas manchas por tomar el sol, ya empiezan a salir a partir de los 30. Yo tengo amigas que ya le empiezan a salir las manchas, o sea que... Y ese proceso, como digo, decimos, es natural. Tenemos dos tipos de envejecimiento, el cronoenvejecimiento del que estamos hablando y el fotoenvejecimiento, ¿de acuerdo? Que ese es el que más también podemos prevenir, los dos. Okay. Entonces, el envejecimiento prematuro, ese es el que tenemos que intentar evitar para estar con salud, con una buena salud, el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Y ese cómo lo podemos evitar? Pues en el día a día, ¿no? En el día a día. Yo me despierto y hoy quiero empezar a prevenir el envejecimiento, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues lo primero de todo, hay varios puntos, podemos hablar de varios puntos. Yo me gustaría empezar con la alimentación, de acuerdo, que creo que es el pilar fundamental. Porque ahí, pues a través de la alimentación vamos a obtener los nutrientes, vitaminas, minerales necesarios para tener una buena salud, se absorbe el cuerpo y, bueno, pues eso nos hará que tengamos una mejor piel, tengamos un mejor rendimiento deportivamente. Ajá. Entonces, la base fundamental de nuestra alimentación siempre tiene que ser frutas y verduras. Aparte, legumbres, granos, semillas. Carnes y pescados estarían unos escalones un poco más arriba, ¿vale? Okay. Dos veces a la semana, tres. Mientras más verdes las verduras mejor, sí. ¿O hay alguna en particular que digas, híjole, cómete esta diario? Yo digo que siempre tenemos un abanico que se mezclen, que haya pero que utilicemos todas, que no nos vayamos solo por una. Muy colorido. Muy colorido, exacto, un plato colorido. Todos los días un plato colorido, luego ahí le añadimos nuestros granos o legumbres, eso también tiene que estar, es fundamental. Y bueno, ya iría ya complementando el plato, la mitad verde, verde de colores. Luego la segunda parte sería legumbres, un cuarto, y luego proteínas. Digamos, las proteínas pueden ser vegetales o animales, ahí podemos meter legumbre o pescado, y luego carbohidratos, grasas en el otro cuarto. Okay. Aunque las grasas también grasas buenas, ¿no? Grasas buenas también pueden, claro, exacto, aguacates, que es fantástico, aceite de oliva, las semillas tienen aceites como las semillas de girasol. Okay. Eso es un buen plato, entonces a partir de ahí tendremos unos buenos nutrientes. Pero claro, no siempre controlamos la alimentación porque mucha gente come fuera de casa. Nos gusta en México más, nos encantan los antojitos, sí, yo entiendo. Y no nos vamos a volver locos, o sea, tiene que ser un equilibrio, entonces a veces pues ahí entrarían los suplementos de alimentación, ¿de acuerdo? Entonces, pues complementamos. Como digo, a partir de los 30, pues por ejemplo, vamos a hablar de colágeno, la producción de colágeno cae, disminuye. Cuando tienes 40, tienes la mitad de colágeno que cuando tenías 20, 25. O sea, que imaginaros. Entonces, no hay que asustarnos ni que alarmarnos. Nunca. Pero qué vitaminas hay que Claro, entonces, por ejemplo, el colágeno, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo deporte, un colágeno que tenga, como dicen, que tiene magnesio y vitamina C va a ayudar el magnesio a evitar calambres, relaja el músculo, y luego además, exactamente, luego la sarcopenia más adelante se verá para personas más mayores, luego de los huesos, y la vitamina C, que viene con vitamina C, por ejemplo, nos ayuda a la síntesis de colágeno endógeno, producción de colágeno propio, que eso es muy importante, que como digo es el que cae, la producción. Lo que ya se nos va, vamos a nivelarlo otra vez. Entonces, o sea, eso nos va a ayudar, tomamos el exceso, pero nos va a ayudar, y aparte la vitamina C es un potentísimo antioxidante, que para el sistema inmune. Gaby, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Un multivitamínico en general a las mujeres a partir de los 30 o ya irnos directamente por una vitamina C? Yo diría que, por ejemplo, si tienes una buena alimentación y quieres mejorar, estás haciendo deporte, pues te vayas a por, bueno, pues por ejemplo, un poco de que tenga biotina, ácido hialurónico, algún tipo del grupo de vitamina A, vitamina C,
Pero si tú tienes una buena alimentación, pues un colágeno con alguna vitamina, como tenemos ese SSM, con ácido hialurónico y biotina, perfecto. ¿Te quieres tomar otro multivitamínico que tenga pues glutatión, antioxidantes? Pues adelante. Pero temporadas puntuales en los multivitamínicos. Yo, por ejemplo, los colágenos sí los recomiendo porque son tratamientos más a largo plazo. Y lo vas a ver que si estás el año unos cuantos meses tomándolo, te va a hacer efecto. O sea, luego viene en polvo, ¿no? Exacto, eso viene en polvo. Entonces, en tu cubo. En tu puré, por ejemplo, te lo puedes echar, ¿sí? En tu smoothie, todo lo que quieras. Diario. Diario, sí, yo ahí sí. Luego, si ya tenemos, por ejemplo, un proceso de que pues queremos, tenemos un déficit, porque sí que no nos estamos alimentando bien, ahí complementaría eso con un multivitamínico. Pero los multivitamínicos, si tenemos una buena alimentación, pueden ser puntuales, no necesitamos tomarlo todos los días. ¿Y el agua? Y el agua, hidratarnos 2 litros al día, por favor. Sobre todo es que en ciudades como estas, sí, la contaminación hace que te deshidrates más. Y aquí la gente lo hace muy bien. Me encanta, porque en España no lo hace tanta gente. Todo el mundo siempre lleva su botellita de agua o su termo con agua, con té. Sí. O sea, siempre hidratarnos, no solo con agua, sino luego a las horas que hay que, por ejemplo, decir entre comidas, pues tomar una fruta. Que también te esté hidratando, son fuente de fibra. Eso se cuenta, loca, o verdura. Yo diría aguas, un tecito, algo, pero sobre todo agua, no irnos tanto al café, un café al día está bien. Okay. Y luego, pues tomar el agua aparte de otros alimentos como son las frutas. Y las verduras también, obviamente, eso no. A ver, yo tengo una duda, porque, bueno, supongo que sí es cierto, ¿no? Porque lo he escuchado mucho, pero eso de no desmaquillarnos. Por favor. Oye, así luego llegamos de la fiesta y, no, ya, mañana, ¿no? Y el ojo pegado. Ajá, y luego yo no entiendo, la gente se levanta. Por eso es mi lucha y yo creo que hay que concienciar y educar a la gente desde que tiene 13 años, desde que las niñas son niños, aquí todos, no hay distinción. Por el tema de acné, limpiarse siempre la piel, bien por la mañana. Y por la noche doble limpieza. ¿Por qué doble limpieza? Ah, caray. Solo lo hemos traído de Corea, pero es importante. ¿Pero qué piel tienen esas mujeres? Por eso. Tiene 11 pasos, necesita 11 pasos en su rutina de dieta. Sí, es increíble. Bueno, van a copar el mercado en unos años en belleza. Luego tengo que venir a otro live para decirnos esa rutina. Hablamos de ellos. Sí, prometido. Entonces, os cuento un poco si queréis una rutina buena para que tengamos en nuestro día a día de belleza. Okay. Ya con una buena alimentación y ahora voy a cuidar mi piel por fuera. Bueno, vale. Pues yo, para mí la limpieza más importante es por la noche. Porque venimos de estar todo el día maquillados con la contaminación de la ciudad. Las partículas tóxicas de la contaminación son muy pequeñas, a veces, bueno, pues penetran en el poro, se quedan en el poro y hay que arrastrar bien y limpiar bien. Entonces, siempre. Un primer paso, por ejemplo, un agua micelar, si queréis, porque ahora es muy popular, funciona muy bien, está muy de moda, se siente una fantástica. Pero sí sirve. Sirve, pero siempre aclarándola. Los aguas micelares hay que aclararlas, entonces con un algodón uno se desmaquilla, ¿de acuerdo? Con un bifásico, el agua micelar también te arrastra la máscara de pestañas, entonces no hay problema, y a continuación te aclaras. Y ya luego utilizas un gel limpiador, como lo sabes, un gel limpiador al agua. Entonces eso... suave, con los 4 dedos te vas... Como jaboncito. Jaboncito, ¿no? Es un jaboncito. 4 dedos. Sí, 4 dedos, suavecito. Toda la palma. Exacto. La mano, ¿no? Okay, con ¿no? suavidad. Okay. Eso sí, lo ves con suavidad. Importantísimo. Entonces vas poco a poco y ya arrastras toda esa parte que podía quedar de la limpieza anterior con el agua micelar, los restos que quedasen, y ya te vuelves a aclarar. Quien utilice un tónico, yo les recomiendo que utilice un tónico que, bueno, pues digamos, te regula un poco el pH. Si no lo utilizas, no pasa nada. No, y ya a continuación pasaríamos a un contorno de ojos. Un contorno de ojos, quien utilice, porque hay gente que no utiliza contorno de ojos. Entonces, esto es un poco opcional. Sí. Porque al final las cremas, la concentración es muy parecida, solo que, bueno, pues te lo hacen específico. Es un poco el tema de marketing, pero... O sueritos, ¿no? Exacto. Y entonces, ya, cuando te has puesto el contorno, si usas, te pones el suero. Nosotros, por ejemplo, tenemos un suero que es muy hidratante, que para hidratar la piel dará ese plus de hidratación, a partir de un poco de colágeno, bueno, pues te deja una piel fantástica. Y ya a continuación iría tu tratamiento. Cuando digo tratamiento por la noche es que utilicemos, por ejemplo, queremos tratar una mancha, pues un retinol, una crema con retinol. O una crema con alfa hidroxiácidos, los AHAs famosos, que son glicólicos. Sí, buenísimo, ¿no? Buenísimo, ya hablaremos otro. Esos son para los granitos, para tema de, bueno, pues te va haciendo un pequeño peeling en la piel, te afina la piel, queda muy bonito. O sea, son por la noche hay que hacer tratamientos. Eso sería una, y te vas a dormir. Ok. Y por la mañana, te limpias la piel cuando te levantas con un producto. Yo ahí no utilizaría dos.
con uno. Con el agua micelar, pero te aclaras o te puedes hacer la doble limpieza, que sería lo óptimo. Otra vez, agua micelar. Que no te quita nada de tiempo. Exacto, ¿no? El agua micelar se te lo pones con un algodoncito y luego un gel limpiador. Y ya, te echas otra vez tu tónico si usas o tu contorno de ojos, ahí iría al suero. Y ya luego una crema que tenga, por ejemplo, vitamina C. Porque es antioxidante, entonces nos va a ayudar contra los radicales libres. ¿De acuerdo? Okay. Entonces estaría bien. Y ya, con esa crema puede ser con vitamina C o con esa muy fluidita y ya. Y lo último es la protección solar. Nunca nos ponemos protector. Buen protector, punto. Protector. Ese protector, es protección solar. A ver, pero entonces, ¿y en qué momento va el protector? Porque ya te maquillas, o sea, antes de maquillarte. Por justo, favor. Muy buena duda. Es el último paso de tu rutina, es cuando te has echado la crema con vitamina C, con lo que sea, o tu suero, lo que sea, ahí ya te pones la protección solar, siempre, protección solar 50 más. 50 más. Ahora tiene un amplio espectro para, ¿sabéis que las luces del ordenador, las luces? Sí, es que eso me traumó. O sea, porque dices, está nublado, ¿no? No pasa nada, o voy a estar en la oficina. De hecho, eso también. Eso también ahora hace. Lo entiendo. Y no, estás y luego la gente piensa que cuando está nublado no hace falta, todo lo contrario, porque te da y te da y el peor, color fuerte, ¿no? Peor porque piensas que no te estás, piensas que no te estás quemando. Es la razón, la mitad, ¿no? Eso, el rezo. Entonces, ya, o sea, tú, protección solar, lo último. Y ya, si dejas que se absorba, y ahí iría el maquillaje. Buenísimo. Y ya tú te maquillas normal. Que ahora ya también hay protector solares, ya con el maquillaje pero, incluido. Hay unas maravillas, ya, ¿no? Eso, pero, ¿qué onda? A ver, hay que distinguir entre. Es que es otro tema. Ahí tendríamos que venir otro tema. Es spot de maquillaje o protección solar con color. Eso. Porque si tú te echas, la cantidad recomendada son 2 dedos de protección solar para el rostro. Okay. Solo estoy hablando del rostro, ya el cuerpo sería otro tema. Sí. Entonces, si tú utilizas un protector solar con color, tienes la cantidad igual que eches, te va a dejar un color muy oscuro. Más pesado. Entonces, yo siempre recomiendo un protector solar sin color. Si luego quieres usar un color, bueno, yo ya me pondría mejor maquillaje o que tuviera el protector solar con un fotomaquillaje que también tuviera protección, para luego renovar. Okay. Si queréis renovar, porque hay que renovarlo cada 2 horas, un spray. Un spray sí, los he visto. Cada 2 horas sobre tu maquillaje y ya no tienes que volver a maquillar. Buenísimo. Y es cada 2 horas, porfa. Siempre. Cada 2 horas. Cada 2 horas. Dale. Así que bueno, pues ahí teníamos una rutina skincare fantástica. Ya las preguntitas. Sí, ya eso con. Ay, no, pues es que sin saberlo. Con pues, una buena nutrición, errores, un suplemento claro. Bueno, si hacemos deporte además, va a venir genial el suplemento para las articulaciones. Uh-huh. Yo lo tomo. Por ejemplo, maquillarse con un ejercicio, ¿no? ¿Sí? No. ¿Qué onda? Yo siempre piel limpia. Hay mucha gente que luego va maquillada. Piel limpia. Te limpias la piel y puedes ir con el suelito, Te vas con una hidratación básica. Pero no, porque luego te vas a tener que volver a limpiar la piel. El sudor va a obstruir más los poros. O sea, yo nunca recomiendo maquillarse o ir maquillada. Por eso luego salen los granitos, ¿no? Si los pasa, ¿no? Porque te guanean, ¿no? Aquí en la oficina y te vas al gimnasio y ya no te desmaquillas. Hay que pasarnos un. No, pero toallitas nunca, ¿eh? Un agua micelar. Ah, agua micelar. Okay. Y luego te la aclaras. Aclarado siempre. Okay. Siempre y luego ya te la aclaras bien siempre o un gel, después, ya sabéis, del agua micelar. Y ya luego, si te quieres, por ejemplo, algo de hidratación, pues el suelito que tenemos. Pues el buenísimo. Suelo. Y ya te vas a hacer deporte. Y, pero cuando vuelvas, te vas a tener que limpiar. Porque has sudado. Porque si la que limpiar, no nos damos cuenta, estamos en el teclado, no sé qué, estamos agarrándonos la cara. Nunca hay que tocarse. No, saludamos a alguien, el celular, ¿no? Entonces, no, todo el celular te deja además. Sí, acá la grasita bien. Y te sale un granito a veces por eso. A ver, tenemos una preguntita. A ver, ¿a qué edad se tiene que empezar a usar crema antiarrugas? Mira, te voy a decir una cosa. La mejor crema antiarrugas que existe y antimanchas es la protección solar. Sí, ¿verdad? Entonces yo, si a partir de los, desde pequeños te acostumbran a salir de casa con protección solar, en Australia en los colegios ya tienen dosificadores de protección solar para que los niños se echen. ¡Qué maravilloso! Entonces, cuanto antes mejor, a partir del año no se recomienda poner, porque bueno, pero a partir del año ya puedes poner a los niños sí, y luego ya siempre utilizar protección solar en el rostro y ese va a ser tu mejor antiarrugas y tu mejor antimanchas. Y ya luego cuando tengamos 30, 35, a la vez que ya empezamos a tratarnos con cremas con retinol, como hablábamos, con alfa hidroxiácidos que van a mejorar la textura de la piel y disminuir esas pequeñas ya arrugas de expresión, manchitas que tengamos. Y para todas aquellas que estamos ya en los 35 y más,
¿qué onda con el ácido hialurónico, el botox? ¿En qué momento somos? Digo, a lo mejor también podríamos luego hacerlo. Sí, es bueno, pero en general, perfecto. O sea, ¿en qué momento? Mira, yo el botox a partir de los 30, lo digo siempre, es recomendable porque es preventivo. O sea, lo que hace el botox es, en la toxina botulínica, en concentraciones pequeñitas, te va a paralizar el músculo para que tú cuando gesticules no te aparezca esa arruga de gesticulación. O sea, y te relaja el músculo y previenes, ¿no?, la formación de arrugas. El ácido hialurónico lo podemos utilizar en cremas porque lo que hace esa molécula es retener agua, entonces va a ser muy hidratante. Entonces, si nosotros utilizamos los suelos que tienen colágeno, sobre todo hialurónico, van a retener mucha agua. El hialurónico, lo que hablábamos antes, es que está muy bien para relleno, se utiliza también bastante. Pero como digo, el botox es preventivo y el ácido hialurónico en cualquier crema lo podemos ir utilizando incluso desde los 25 años. Hay cremas que ya lo llevan para favorecer la hidratación de la piel. Entonces, cuando yo ves escoger una crema, está perfecto que sea una que tenga ácido hialurónico. Sí, exactamente. Buenísimo. Perfecto. A ver, tenemos más preguntitas, mi güey. A ver, sí, seguramente sí. Perdón que se bloquee el celular. Sí, no. Muy bien. Y en este caso, nada más recordando un poquito lo que mencionábamos antes de entrar a cuadro. Sí. El botox, ¿se recomienda de...? Siempre de aquí para arriba, porque esta parte es muy expresa, o sea, siempre para, sobre todo para aquí, o las bunny lines que te salen aquí, se ponen a veces, te pueden poner aquí un poco para evitar esas patas de gallo, y luego, bueno, pues toda la zona de la frente para, bueno, pues evitar que te arrugues y que al gesticular se vea como, bueno, pues hace que tanta gesticulación, pues te evita, te relaja el músculo y te evita la aparición prematura, por ejemplo. ¿Y hay algo no hay que tener miedo? No, pero ¿hay alguna recomendación extra? No sé, a lo mejor no hacer ejercicio algo para una... Justo cuando nos apliquemos o hagamos un relleno, o cuando te apliques botox, al día siguiente, a los dos días, estar tranquilos en casa. No hay que hacer reposo, o sea, no son operaciones, pero al final estás metiendo a tu cuerpo un agente extraño, entonces tu cuerpo está un poco... Aparte que te pinchan y que te crea tensión, estás... como relajado, hay que evitar el estrés, que luego hablaremos del que es fatal, también es fatal siempre para todos los tipos, para el envejecimiento prematuro, sobre tener un... Así que... Ahora, ¿qué alimentos nos pueden ayudar a retrasar el envejecimiento y cuáles lo aceleran? Vale, pues mira, como hemos hablado antes, base de la pirámide, siempre frutas, verduras, hortalizas, legumbres, eso tiene que estar presente todos los días en nuestra alimentación. ¿Y qué tenemos que evitar? Que es lo que potencia esa inflamación que hace que aumente el estrés oxidativo del cuerpo, es en los procesados, los ultraprocesados, que estamos luchando desde el sector salud, todos los sanitarios contra ellos. Patatas fritas, todas las bolsas que te compras un bollo, evitar todo, frituras, todo eso, porque tiene muchos aceites, tiene muchísimos azúcares, el azúcar es súper adictivo. Sí. Y eso te va a llevar a problemas a la larga, problemas de tensión, problemas de diabetes, tipo 1, tipo 2. Sí, no solamente va en la piel. Exacto, entonces hay que tener la alimentación más pura, como tenían igual nuestros abuelos, yo me acuerdo. Pues una alimentación no había tanto ultraprocesado, no tirabas de ibas al supermercado y te comprabas, no. Si hay que hacer eso, se toma y se come una fruta, un plátano, una manzana. Eso es lo que tenemos que evitar. Dejar de lado los ultraprocesados y centrarnos en una alimentación real, saludable, sana, sin volvernos locos, porque tenemos a la semana hay un porcentaje, como el fin de semana, que oye, sales y es que sí, hay que gustito, vivir, ¿no? O sea, te tengo que decir, ¿te gusta el vino? Pues obviamente, o sea, vamos a ver, no sé, pero con mesura todo, sí. No volvernos locos, con algo tranquilo. Una copita de vino no hace daño. Yo al día no la recomiendo, por ejemplo, puede ser a la semana, o sea, un par de copitas a la semana. Porque ¿Al día? No, día no, no lo dijiste, eso lo dije yo. Y yo decía, no, lo dije yo eso. Pero bueno, ya en otros estudios sí habían avalado que sí, una al día, pero ¿no? Para bajar el colesterol. Pero el luz. Pero luego sabiendo, es que el alcohol no es bueno, es que el alcohol y no... ¿Y el azúcar? ¿Y por qué se pone la piel roja inmediatamente? Bueno, eso es porque hay una vasodilatación, entonces los vasos sanguíneos se dilatan, entonces se acaba, y entonces hay personas que además tienen rosáceas o problemas de... Entonces se les fomenta, ¿no? Sí, así como, ándale, anda chupando. Y no, hay más compasión con ficción, o sea, sí. ¿Y a los que fuman? ¿A fumar? Otra vez ese tema. ¿Cómo evitamos? Cuidar, pero sin la fumada... Mira, el tabaco se ha visto que hay más de 30 cánceres relacionados con el tabaco. Entonces, estamos en el siglo XXI con toda la información que tenemos. ¿Por qué no evitamos? O sea, si tenemos la información que hace 20 años no lo teníamos, vamos a tomarla. ¿Por qué fumar? O sea, pues, ni socialmente, porque
queda bien, no, o sea, es que no, no tiene y sentido. Y deshidrata la piel. Mira, deshidrata la piel, hace que tengas una piel de color más cetrino, más amarillento, porque no se oxigena bien la piel. Los capilares sanguíneos se van obstruyendo. Falta oxígeno. Exacto, falta oxígeno. Entonces, al final, va a hacer que luego las arrugas, el famoso código de barras, porque de mal, estás así. Entonces, esto se te va a marcar muchísimo. Aparte de todo el resto, aparte del resto, porque además, o sea, contraes más zonas que estas solas. Entonces, luego, los dedos amarillos, el olor que tiene tu cuerpo, o sea, es de verdad, no es necesario fumar. Yo entiendo que hace 30 años, 40, pues la industria era local, la industria va de moda y tal, pero con todos los estudios que hay, con todo, creo que es una cosa totalmente innecesaria. Entonces, estaba como fatal para la piel también. Fatal, eso es. Y bueno, luego, ¿qué podemos hacer para mejorar? Como habíamos dicho, el estrés. Llevar una vida. Sí. Híjole. Es que ese tema es la enfermedad del siglo XXI. Sí. El cortisol famoso, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, yo creo que ahí hay que, pues, cada uno de la mejor manera que podamos, yo la primera, pues, intentar relajarnos, ¿cómo? Pues igual una meditación, o estar tranquilos con un libro, dejar las redes sociales, o sea, llegar un momento que llegues a casa y digas, no teléfono. Y hasta el día siguiente, incluso desayunes sin teléfono y empieces a mandar mensajes o recepción de mensajes. A partir de tu hora, ¿para qué? Para estar, porque es que nos pone muy nerviosos. Sí, 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 definitivamente. Y luego la actitud es buena ante la vida, ¿no? En plan, bueno, pues no os digo que vivir en tu mundo de chupi, pero sí, ser optimista, intentar de chupi. Digo, hay que llevar eso. Y para aquí, por ejemplo, los psicólogos, que, por ejemplo, en España parece que si estás en el psicólogo es que es malo. No, aquí la psicóloga, todo lo contrario. Es necesario. Es necesario, o sea, es algo necesario. Entonces, bueno, mi madre es psicóloga, por ejemplo, y siempre es algo que no es una enfermedad. Si vas al psicólogo, igual te ayuda a liberar o a decir algo que a otra persona no le puedes contar. Entonces, bueno, pues cada uno tiene sus herramientas para disminuir el estrés y potenciar ese envejecimiento prematuro. Y, por ejemplo, el deporte ayuda mucho. Sí, justo para allá íbamos. Sí. O sea, para el estrés, contra el estrés. Te puede ayudar al estrés y también limpiarse aunque no estés maquillada. Exacto. O sea, yo voy a hacer mi hora de cardio y luego me tengo que limpiar con agua micelar también. Sí, luego con tu gel limpiador y luego puedes hacer otros limpiadores al aceite después del agua micelar. Sí. Hay varios tipos de limpiadores, una leche en vez de un gel. Aunque no estemos maquilladas. Y hablando de ejercicio, les voy a platicar lo que va a hacer. Sí, vas. Van a venir unos videos que hice especialmente yo para todos ustedes, por parte de Salud 180. 15 minutos al día, va a ser una rutina de un mes, va a ser una rutina al día. Y pues espero que les guste, porque no nos da tiempo luego de hacer ejercicio o ir al gimnasio. Los trayectos son complicadísimos, entonces van a ser 15 minutitos de ejercicio diario y vamos a ir viendo resultados semana con semana, me van a ir platicando todo, está todo avalado por expertos. Nos fuimos a hacer investigaciones exhaustivas de ejercicios, entonces pues espero que les guste mucho. Y vamos a hacer después esas rutinas para lavarnos la cara, ¿no? Exactamente, para cuidarnos la piel. Buenísimo. Y practicar el deporte, eso, esto como decías, diario. 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 Aunque no tengas tiempo igual, o sea, esas rutinas que seguro que las voy a ver, ¿eh? 15 minutos no es nada. Y luego si quieres caminas otros 30 minutos en cinta o en elíptica. Que te dé el aire, ¿no? Y ya está, o sea, con unos 15 minutos de rutinas y más otros 30 de caminar. O sea, está fantástico, hay que mover, hay que ejercitar el corazón, activar la circulación. Eso es fundamental para oxigenar el cuerpo. Buenísimo. Exacto. Ahorita no tenemos ya más preguntitas, pero... Pero, a ver, Gaby, para cerrar ya este Facebook Live, dinos 5 tips básicos, para toda la gente que se va conectando ahorita y que vamos a dejar ya el Facebook instalado en la página. Perfecto. Pero, para que tengan como todo ese resumen. Super. Y después también tus datos, ¿no? Para que también te puedan contar. Sí, para la localización, vamos a ir todas ahí. Sí, ya, por favor. Pues mira, yo os digo siempre, una buena alimentación es la base de todo, con una suplementación, dependiendo de lo que queramos tratar. Como yo siempre digo, a mí el colágeno me parece una buena opción. Si queremos mejorar la piel, pues va a tener biotina y hialurónico, que siempre el in, como digo yo, aparte de ser el out, que es lo que te pones dentro, el tomar te va a ayudar muchísimo más. Buenísimo. Luego, si haces deporte, pues un colágeno con magnesio, vitamina C fantástico, o una proteína que complemente un poco, está muy bien, que tiene probióticos, tiene también diferentes minerales, va a ser fantástico. Y luego ya, como digo, evitar todo el tipo de procesados, alimentos que van a oxidar, que van a inflamar nuestro cuerpo, son proinflamatorios. Tabaco evitar, el alcohol, pues como digo, 2 copas a la semana, una cerveza, yo sé que está muy instaurado en la sociedad, pero es que es una droga también. Entonces, bueno, para disminuirlo, intentar tener nuestro espacio. Es decir, yo, por ejemplo, quiero relajarme, pues mira, los domingos me voy a poner una mascarilla.
Y ese va a ser también mi espacio. O una vez a la semana, el miércoles, también voy a hacer una exfoliación y una mascarilla. O sea, consentirte, hacer deporte, intentar meditar para estar tranquilo, para que todo fluya mejor y, o sea, estemos más en sintonía. Y luego también protección solar. Ese es el pilar fundamental, es el mejor antiarrugas que vamos a tener y el mejor antimanchas. Además, vamos a prevenir también un cáncer de piel, que hoy en día, con el agujero de la capa de ozono que tenemos, en países como Australia se está viendo la incidencia de esos cánceres de piel bastante grave. Y aquí estamos cerca del Ecuador, el sol es muy potente, así que todo el mundo, por favor, protección solar cada 2 horas también. O sea que, y la rutina de belleza, como ya sabéis, pongo micelar, tu tónico, tu serum, fantástico, y tu, pues lo que quieras, si quieres tratar manchas, un retinol, una fibra. ¿Y tu contacto, Gaby? Mi contacto en redes sociales soy @ Gaby con I latina del Fuello. Me encontréis también por www.sesencompany.com, en @ sesencompany también estamos en Instagram. Y bueno, mi mail también está en Instagram. @ gmail.com. Los ponemos en los comentarios, ¿no? Espero, y cualquier duda, pues ya sabéis. Sí, pues a ver si regresas con nosotros el próximo mes. Muchas gracias, gracias a vosotras. Gracias por conectarse. Gracias, Mari. Sigan con la programación de Salud 180. Nos vemos. Bye.